Bienvenidos otra vez a la cocina de los Trujales. Hoy tengo dos compañeros nuevos de la Asociación de Fiestas de Santa Orosia. Hola, ¿qué tal? Carlos, el porrón. Hola. Buenas. Susana, la chopa. Para que nos conozcamos todos, ¿no? Yo soy, sí, sí, así. Sí, sí. Yo soy Toño, el de los Trujales, o el hijo de la Vicentica. O sea, que aquí todos, aquí estamos aquí en familia, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Almondigas rellenas de queso azul. De queso azul. Claro, con salsa de tomate. Con una salsica de frutos de la tierra. ¿Que empezamos ya a preparar el plato o qué? Pues empezamos. ¿Qué os parece si nos desinfectamos un poquito? Y mientras tanto os voy contando los productos, ¿vale? Vamos a coger carne picada mixta entre cerdo y ternera. Vale. Y también hemos puesto una puntica de jamón de calamocha para suavizar. El queso azul, le traemos un huevo, una rebanada de pan duro, un poquito de leche. Todo esto para hacer las albóndigas. Ajo, un huevo, cebolla y tomate. Como yo ya sé que no sois muchos cocineros, no os gusta mucho la cocina. A ver, yo... ¿Qué os parece si mientras voy preparando las albóndigas me vais contando un poco lo que es la zona de Santa Orosia? Sí, de, a ver. El barrio. Pues el barrio de Santa Orosia empieza lo que es el Peirón, del Peirón cara... lo que es el Peirón hacia el instituto, luego estaba la ermita antiguamente estaba al frente de la Albónica, los que sean un poco más mayores sabrán dónde era, y si no es donde es el instituto nuevo que le hicieron, luego pasaron la ermita a lo que es el edificio que está hecho selección, que estaba ahí, vamos, no sé, estaba allí la ermita y no sé. Y no sé qué más decir. La principal ermita estaba donde, digamos, que se sitúa donde está ahora el Instituto Nuevo. Sí, el Instituto Nuevo, claro. Lo que conocíamos enfrente de la Albónica, que era un edificio en ruinas, lo que más o menos lo hemos conocido. Sí, sí, ahí. ¿Qué hacéis ahora? ¿Qué fechas suelen ser? Sí, pues suelen ser sobre el 24 de junio, según coincide el fin de semana. La fecha que más cerca le cae al día de Santa Orosia, solemos coger. ¿Qué día es el día de Santa Orosia? El 24. Porque mucha gente de Calamocha no sabíamos que sí. El 24, el 25, perdón. El 25 de junio. El 25 de julio. Y miramos que fin de junio, de junio. De junio, de junio. Ah, vale. Y miramos que fin de semana le cae más cerca al 25 y según qué fin de semana sea, pues ese de junio. ¿Es una fiesta que habéis rescatado antiguamente o es una cosa nueva? Es una fiesta que había antes, que ya nuestros padres se celebraban en el barrio, como las primeras fiestas que había en el pueblo, y se celebraban y se dejaron de hacer, no sabemos la causa por la que se dejó de celebrar. Entonces unos cuantos vecinos, allí estábamos todos los días diciendo que vamos a hacer las fiestas, vamos a recuperar las fiestas, al final nos juntemos unos cuantos y ya. Pues decidimos el 2013 empezar con las fiestas. Hicieron ellos económicamente, cada uno de su propio bolsillo, para que estas fiestas pudieran salir adelante por lo menos el primer año. Claro, no teníamos... Para sacar alguna ganancia, como empezaban de cero, pues cada uno invirtió, puso X dinero. Claro. Cada miembro de la asociación. Luego sí. Yo sigo con la receta, ¿verdad? He mojado el pan duro, o el pan de ayer, en leche, para que nos dé más esponjosa las albóndigas. Las albóndigas. Estoy picando un poco de ajo. Vamos, lo que es la ermita, o sea, lo que es la fiesta en sí, ya lleva unos años haciéndose, ¿no? O sea, sí, llevamos desde el... Habéis rescatado una cosa antigua que nos hacía. Claro, que se nos hacía, y desde el 2013 pues ya empecemos con la comisión que empecemos y ahí estamos moviéndonos a ver si vamos renovando, metiendo gente nueva, porque es un poco gente. Sí, porque es un poco complicado, pero sí, es muy importante que necesitamos gente, pero lo que es el barrio, ¿hay mucha gente viviendo o...? Sí. Sí que estamos... Como abarca una zona grande, yo creo que sí que somos muchos. Somos muchos, sí. Somos muchos, necesitáis gente, ¿no? Claro, pero gente siempre es bueno porque así cambiamos y no es lo mismo estar uno ahí 5 años y en la comisión queremos... que estar... No queremos llegar a otros, como en otras asociaciones, que sacan a la gente pues a dedo, por así decirlo. Claro. Nosotros pedimos voluntarios, pero no se ofrece nadie. Hombre, con el tiempo que lleva las fiestas,
Yo creo que a algún sí, voluntario tienes que sí, tenerlo. Va saliendo gente joven todos los años, pues algún voluntario. O... Muy bien. Pues dispuestos a hacer algo por el pueblo y... Por el pueblo, no, para el pueblo. Por y... la asociación de... En este caso, por la asociación de sí. Santa Bueno, como me lavo las manos... ¿Te apetece meterlas aquí? No, no, te dejo aquí. Pues tú ves contándome un poco en qué consisten las fiestas, o qué día empiezan. Las fiestas de Santa Orosia las solemos celebrar en un fin de semana, de viernes a domingo. Y el viernes, por ejemplo, entre las 7 y las 8, damos una merienda como un convite. Damos ese convite en la puerta de la ermita de San Roque. Claro, hacemos. Porque hacemos una misa en honor a Santa Orosia el viernes a las 8 de la tarde. Y un poquito antes damos un convite para la gente que viene a la misa. Creo que la ermita de San Roque está el auténtico retablo de la sí. primera ermita de Santa Orosia. De Santa Orosia, ¿no? Sí, está el auténtico retablo y en el retablo hay una réplica de la imagen que había también en la antigua ermita de Santa Orosia, pero nosotros no se dispone de la verdadera porque la tiene la familia propietaria. La familia propietaria. Oye, ¿qué os parece si vamos ya empezando a hacer las albóndigas? Sí. Vale. ¿Me echéis una mano o aquí venís de capaz o qué? No, echamos una mano. Mira, hay que hacer bolicas. A ver, Carlos, cortadme el queso a cuadradicos. Voy. Bueno, la imagen que se puso en el retablo fue hecha por la primer comisión también, que fue encargada para tener una imagen de la santa en San Roque. Es una réplica, digamos, sí, ¿no? Es una réplica. Sí, es una réplica. O sea que aportamos también retablos a la antigua ermita de San Roque. ¿El qué, perdona? Que aportamos retablos a la antigua ermita de San Roque, que estaba muy abandonada durante tiempo. Claro. Sí, estaba el retablo sin la imagen de la santa, no había imagen. Entonces nosotros lo que hicimos fue la réplica para colocarla en el retablo. Pues me parece muy bien. Mira, te voy a coger un trocito de queso. Sí. Lo vamos a meter dentro. Es como hacer una albóndiga, pero chafada. O sea, primero hacer la pelota, la chafa, lo metes y luego sí. la albóndiga, ¿no? Lo vamos a pasar por harina. ¿Lo paso yo por harina mismo o...? Sí. Mientras tanto, vamos calentando el aceite. Y ya me seguís contando un poco más de las fiestas de... ¿Ahí las dejamos ahí o...? De Santa Rosa. Sí. Sí, pues queremos que las fiestas sean aptas para todos públicos, que... Para todas edades, hacer cosas para los niños, que los padres los tengan entretenidos. Digamos que son como las primeras fiestas del pueblo, ¿no? Sí. Claro. Antiguamente, por ejemplo, eran las primeras fiestas del pueblo. Las primeras que había de verano, vamos. ¿Sabéis que Santa Rosa no era santa, era un mártir? ¿Sabéis dónde se venera? El sí. cuerpo y todo. A ver, son las fiestas de Jaca, la fiesta mayor, y el cuerpo se venera en Jaca y la cabeza. Y la cabeza se venera en Hiedra de Basa, claro, un pueblo de allí. Porque fue decapitada. Sí, ¿no? Sí, fue sí. decapitada. Bueno, ya. Y el cuerpo está enterrado en una parte y la cabeza en otra. Claro. Y la cabeza en otra. Y la pierna en otra, creo también. Que los santos de antes están esparcidos por todos lados. Bueno, ya tenemos las albóndigas. ¿Sabéis que este plato también era típico, no con este queso, sino con otro? Por cuando llegaban las fechas de Santa Orosia, ¿sí? Era el típico de ir a la siega, de ir a segar el trigo, a segar todo. Entonces la gente preparaba con lo que le quedaba en casa. Bueno, ya tenemos hechas las albóndigas, con el quesico dentro y todo, hay que freírlas. Pero antes de freírlas, vamos a pasarlas por un huevo batido. ¿Vale? ¿Lo puedes bater tú, Susana? Sí, claro. Y luego por pan bao, que es una especie de pan rallado, pero un poco oriental. Ya sabéis que estamos en los Trujales y aquí siempre tenemos que destacar por alguna
por algo, porque si no, no me quedo yo. Sí, claro. No me queda gusto. Ya sé que los tujanes, sabor de la tierra, cocina de la tierra y cocina tradicional. Vale. Primero va el huevo y luego el pan. ¿Me ayudas tú, Carlos? Sí, te ayudo yo. Toma, te paso yo por el huevo y tú. Entre vosotros, coger un plático que está ahí y me las vais poniendo. Oh. Y las voy friendo yo. Ya sabéis que en tiempos de Santa Eulogia es tiempo de la siega. Y antiguamente lo que se solía llevar con la siega, mientras la gente estaba segando, eran platos cocinados. Se va mucho de conserva, mucha tortilla y también se va también albóndigas, porque eran los restos que quedaban en. Los restos que la gente picaba en casa de carne que le sobraba, magro, ternera. Y se va esto, se va pollo el chilindrón, se va el conejo, se va lo que había en casa. Lo que se hacía era llevarlo al campo y ahí se comía. Primero iban los hombres y luego iban las mujeres. Y las mujeres, después de trabajar en casa y hacer las labores y hacer la comida, una comida se ponían a segar y se ponían a hacer las labores del campo. Mira, ya las tengo aquí. Con este pan le vamos a dar un crujiente, un poco más crujiente a las albóndigas. Que es lo que yo más o menos busco. Ya estamos pidiendo. Bueno, ¿tenéis alguna ofrenda de flores o algo? Sí. ¿Después de la misa? Sí, después, cuando una vez acabada la misa, nos bajamos a la imagen que tenemos de la Santa, a la imagen que tenemos de la Santa en la rotonda del instituto, y allí le ponemos un ramo de flores. Esa es la ofrenda que le hacemos. Que donde está ahora, digamos, lo que es la cabeza, que está en un lado y el cuerpo por otro, digamos, que simboliza lo que es donde estaba antes la ermita antiguamente. Claro, ¿no? Está en la rotonda es donde estaba antes la primera ermita. La primera ermita. Claro. Y luego, una vez que dejamos ya, hacemos la ofrenda y dejamos allí las flores, ya, pues acudimos ya a lo que es la calle Zaragoza más adelante y ya empezamos lo que es la fiesta del viernes, que es una tarde de tapeo, de pincho, un poco de pinchos y cerveza, y luego por la noche un ratico allí que estamos, pues más bien los vecinos sí. Todo el que se quiera acercar, claro. Sí, nosotros la abrimos, pero suele ser el viernes, como no estamos aún a ver si hacemos más cosas o no el viernes, pues estamos nosotros en el bar, suele ser más. ¿También hacéis hoguera? No. Hicimos hoguera el primer año, lo que pasa que hubo que preparar muchos permisos para hacer la hoguera, porque son fechas en las que se quema todo por los forestales y por las calores, entonces para no hacer pedir permisos y que estuvieran esos bomberos, tenían que estar preparados, pues por no molestar, pues ya decidimos no hacer hogueras. Bueno, con estas ya acabamos. Si os dais cuenta, ya las tenemos fritas con un aceite medio suave, medio fuerte, que parece que diga que entre sí, ¿no? Pero para que se hagan por dentro, no mucho, pero que queden crujientes. Bueno, chicos, ya tenemos las albóndigas fritas. Fijaros qué pinta tiene, que esponjosas. Vamos, tienen que estar exquisitas. Vamos a hacer la salsa. Vamos a hacer una salsa de tomates con cebolla, ajico y zanahoria. ¿Qué os parece? Vale, ¿por dónde empezamos? Mira, voy a pelar el tomate. Bueno, ¿y qué día empiezan las fiestas? Digamos, ¿el viernes a qué hora? ¿O hay un chupinazo o...? No hacemos chupinazo, solo es la misa, luego lo que hemos comentado, lo de la ofrenda de flores, que subimos las flores a la Virgen, y ya pues por la tarde del viernes, pues eso hacemos, allí estamos sacando bandejas de patatas, lo que, cacahuetes, un vermú, digamos, ¿no? Cinco cerveza, y eso, y hasta que está la gente allí cómoda, mientras la gente está cómoda, pues seguimos. Y luego ya el sábado sí que empezamos, ya es el día fuerte, ya. Por la mañana hacemos cosas para los niños. Durante
toda sí. mañana, por así decirlo. Y luego por la tarde pues intentamos hacer cosas ya de cara un poco más hacia todo el público, pues que siga habiendo hinchables para los niños, o concurso de guiñote, o alguna merienda, no sé, cosas o espectáculos para que... Sacamos unos carretones también. ¿Lleve jotas o no lleve jotas? Pues de momento no hemos tenido jotas. Sí que el año pasado, no, por culpa de la pandemia no se celebraron las fiestas, pero sí que un año se llevaron trajes regionales que habían confeccionado allí. Pues... No sé, es que cada año intentamos hacer... Claro. Cada año intentéis mejorar un poco desde intentamos, el principio, sí, ¿no? Llegar más a la gente. Claro. ¿Y el pueblo, lo que es el pueblo, lo ha tomado con aceptación? Sí, el pueblo sí que lo ha tomado muy bien. En el barrio no hemos tenido ninguna queja de las verbenas ni nada, porque no se queja la gente de la música ni nada, que eso es muy importante. Muy importante, colabora todo el mundo, el ayuntamiento colabora, la Peña La Unión, y muchos más supermercados y tiendas. De Calamocha colaboran con nosotros. Comercios y... Vamos, que estéis contentos, ¿no? Sí. Estamos muy contentos, vamos, sí. De la gente, sí. A ver, no queremos la competencia de la fiesta de ningún otro barrio ni nada, porque lo que queremos es que fiestas más para el pueblo que... No es competencia, no, sino es... Eso, pues... Algo más, ¿no? Aportar algo más al pueblo. Aportar algo más al pueblo, claro, que... Pues que tengamos la fiesta en casa y que no tengamos que salir por ahí, pues, a hacer la risa. Hacer la lucha, no, pasarlo bien. A pasarlo bien, sí, pero a salir a la carretera, no poder disfrutar. Claro. Pues claro, todo. Hombre, y que cada año que viene seguro que nos juntaremos todos. Hombre, nos tenemos que juntar todos. Allí os esperamos a todo el pueblo, vamos. Claro. Allí intentaremos pues hacer de todo, para pa todas edades. Y lo que es el domingo, más o menos, que es. Lo tenéis un poco más parado, ¿no? Sí, el domingo ya lo solemos tomar para recoger nosotros el barrio y dejarlo lo más limpio posible. Porque eso es muy importante. Sí, es muy importante. Sí. Claro. No dejar toda la suciedad que generas durante el fin de semana, no dejarla allí, sino luego el claro. Y luego, por ejemplo, el sábado también, por la noche, siempre damos una cena. Claro, y otra... Al cual participa mucha gente porque ha habido años que la comisión nos hemos quedado sin cena porque hemos vendido todo. Sí. Una cena popular, claro. Ahí en el barrio. Y luego ya empieza el baile. También se hace un sorteo, procuramos que sea un sorteo que llame a la gente, porque... Una rifa. Si intentamos dar algo, pues que nos pueda servir a todo el mundo, no sé. ¿Y esta iniciativa lo lleváis los jóvenes del barrio? Sí, esto es entre diversas edades, porque claro, para colaborar... Gente mayor, gente joven... Es verdad claro. Que más jóvenes que mayores, pero sí, estamos... Sí, pero la gente mayor intentamos tampoco... que haya un poco variedad de edades, porque claro, no es lo mismo lo que un joven puede aportar a lo que puede aportar una persona adulta. Claro. O sea, participación tenéis, ¿no? Participación hay, sí. Y aunque no sea la gente de la comisión, enseguida está allí para echar una mano, porque claro, si por la tarde estamos de tapeo y a las 9:30 tenemos que preparar la cena, pues hay que recoger todo el tapeo, hay que montar todas las mesas, porque si somos 250 o 300 personas las que están cenando, pues hay mucha faena en ese momento. Luego sí que es verdad que eso, que nos ayudan a montar todo y a desmontar y ya luego seguidamente pues es la verbena, claro, entonces son unos minutos que hay mucho trabajo y para los que somos de la comisión, que somos 7 u 8, pues sí que es verdad que se nos amontona. Bueno, sí, ya nos juntamos más. Sí, somos más, pero que eso, que la gente del barrio nos echa una mano. ¿Los comercios os apoyan? Sí, los comercios. Todos comercios, sí. No vamos a echar a nombrar comercios ni... Todos los del pueblo, eso, pero todos. Si han pedido colaboración, han colaborado con sí. Nosotros. Sí. Supermercados, tiendas, negocios, todo. Todo. Bueno, pues ya sabéis, si alguno más que te colabora, puede colaborar, ¿no? Sí. Claro, sí, estamos aquí pues para... Estamos encantados de que claro. Venga gente nueva. ¿Cómo ¿Dónde se puede poner en contacto? Pues con cualquiera de los que estamos en la comisión o cualquiera del barrio, enseguida les pondrá en contacto con nosotros. ¿Tenéis un número o algo? No, no tenemos número ni una dirección ni nada. No. Lo que pasa es que vamos aquí desde la comisión de boca a boca, pues vamos... Pero vamos, que nos conocemos todos, ¿no? Sí. Eso, claro que sí. Somos todos gente del barrio y gente del pueblo que nos conocemos todos. No podemos. Sí. Hombre. Si no es por Carlos, es por el porrón. Y si no es por Susana, es por la chopa. Así que. Que nos conocemos todos. Que nos conocemos todos, sí.
¿Qué os parece la receta? Bueno, bien, vamos. Tiene una pinta. ¿Hacéis sí. algún tipo de almuerzo o algo? Vamos, si sobra, cuando nos sobra de la cena, pues solemos darlo de almuerzo también. De almuerzo, de, almuerzo de recena por la mañana. Claro, solemos hacer bocadillos porque empecemos con mariscada de la zona, de cena. Nuestra mariscada era un trozo de longaniza, otro trozo de morcilla y chorizo. O sea, una mariscada calamochina. Sí, una mariscada de calamocha, de claro. Entonces eso también llamó mucho a la gente, el mariscada calamocha de la zona. Es un nombre que no se claro. no puede decir por ahí, para decir esos ingredientes. Claro, pero bueno. Yo la verdad que he estado un par de veces y me lo he pasado grande. Es que se pilla con ganas esa fiesta. Es que como es la primera, yo para ser de la comisión me lo paso muy bien y lo disfruto igual, ¿eh? Sí, sí, vamos. Yo creo que todos de la comisión lo disfrutamos y nos lo pasamos muy bien ese día. Vale, mira, ya lo tenemos la verdura pochadica en su propio jugo y vamos a echarle, para quitarle el acidez del tomate, ¿vale? Le vamos a echar un poco de azúcar moreno. Y para darle un poco más de textura a la salsa, vamos a echarle un poco de clarete. O rosado, como dicen por ahí la gente, pero aquí ha sido clarete toda la vida. Clarete toda la vida. Vale. Ya lo tenemos aquí. Lo dejamos que hierva unos 4 o 5 minutos y emplatamos. Ponemos aquí las albóndigas. Bueno, chicos, esto ya está en su punto. ¿Qué os parece si lo emplatamos? Se alimentaban bien cuando se iban a segar, ¿eh? Tú date cuenta el frío y el calor que pasaban antiguamente, sí, sí. Que no es como ahora, ¿eh? No, no, vamos. Que por la mañana hacía frío. Bueno, ¿qué os parece, chicos? Muy buena pinta. Lo vamos. Probamos. Por supuesto. Pero antes, un brindis. Claro, sí. Brindaremos por nuestra santa. Claro. Santa Orosia. Ya sabéis, monasterios de las viñas. Garnacha centenaria. La uva que se cultivaba antiguamente aquí en Calamocha, que ahora la cultivan en Cariñena. Yo trabajo con estos viñedos. Susana. Gracias. Bueno. Hay que respetar. Con esta, ya la voy a cortar. ¿Qué ves? Madre. Con el quesico. Vamos a ver. Está muy buena. Sí, que está muy buena, sí. Está muy buena, sí. Muy buena. Desde aquí invitamos a todos a que se unan a las vistas, que ya sabemos. Coordinar una cosa más. O aunque se una gente con nosotros a la comisión, que necesitamos gente. Aunque no sea del mismo barrio. Claro, aunque sea de barrios, vamos, de cualquier parte del pueblo se puede unir. Nuestras fiestas son de manera voluntaria. Invitamos a todos que colaboren, que da igual la parte del pueblo que sea uno, que puede venir a... Que acogemos a todos, ¿no? Ayudar, claro. Y que damos las gracias a Toño por invitarnos a hacer esta receta con él. Bueno, y están buscando gente, ¿no? Para que... Sí, sí, buscamos sí. gente. Para que ayude que la tradición siga adelante, ¿no? Claro, sí, sí, que esto no se quede aquí, pues que colabore que la gente. Que volver a hacer esta que fiesta, pues que no se quede en el olvido, que haya gente para sí, que la siga... Que no se pierda, y esto es de forma voluntaria, cada uno pues aporta lo que puede y ya está. Y... Yo estoy seguro que al año que viene... Volveremos a tener fiestas de Santa Rosa. Ojalá, ojalá, y ya nos veamos todos sin la mascarilla y estemos todos bien, claro. Nosotros tenemos ganas, claro. Muy bien. Oye, muchas gracias, chicos, por... A ti. Nos ha encantado estar aquí contigo. Bueno, chicos, ya sabes, come como en casa, come en los trujales, come saludable.